Señor, abre mis labios.
Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, una soberbia se levanta contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tener en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y verdad, mírame en compasión de mí. Procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchan lo que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Temen los pecadores y un temor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a sanguinarias, el que cierra los ojos para ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revelar las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia.
Del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. A Cristo, que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito seas, Señor,
pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Dios, fortaleza de los que en ti confían, tú que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su gran fortaleza en medio de las pruebas, haz que la sabiduría de este eximio doctor de la Iglesia nos ilumine y que el ejemplo de su invencible constancia nos fortalezca. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, ella nos recibe con los brazos abiertos. Ella escucha nuestras oraciones y nos invita a seguir a su Hijo Jesús. En Jesús está el sentido de nuestro caminar como iglesia, y por eso queremos celebrar nuestra fe, vivir este encuentro con el Señor vivo y resucitado, que actúa, que sigue transformando y santificando a la iglesia. Hoy vamos a pedir por las necesidades y las intenciones de la familia Cuellar, Noela, Lucas y Guadalupe Cuellar, y por las necesidades de los aquí presentes, por los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica. También seguimos pidiendo por las personas que han sufrido a consecuencia de los desastres naturales, por los difuntos, para que el Señor les otorgue el eterno descanso. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra,
porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían ustedes en su vida anterior. Pero ahora dejen a un lado todas estas cosas: la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo, ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otro.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se harten ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La historia de Israel estuvo centrada en un acontecimiento fundamental, origen de su identidad nacional, transmitido primero por tradición oral y posteriormente por los libros sagrados. Una experiencia recordada, celebrada, proclamada en sus ritos litúrgicos e inspiradora de su vida política y religiosa. Hablamos de la Pascua, el Éxodo y liberación de la esclavitud de Egipto, el momento más impactante cuando salen de la opresión y se dirigen a una tierra de promisión. Dejan atrás el tiempo de padecer hambre, de comer los mendrugos de pan, cuando eran explotados y lloraban su desgracia, ya que fueron tratados con desprecio. Se les robó su dignidad y trabajaban haciendo adobes sin recibir ninguna remuneración justa. Ahora vislumbran una realidad nueva. Se sienten protegidos y guiados por su Padre Dios. En aquel acontecimiento se encuentran con el Dios liberador, quien los acompaña y lleva de la mano por el desierto y les alimenta. Pero también los instruye, amonesta y reprende. El maná que reciben como comida diaria es para todos. Que cada uno recoja cuanto necesite para comer, una ración por cabeza
según el número de los miembros de cada familia. Cada uno recogerá para la gente de su tienda. Si alguno almacenaba de más, inmediatamente se echaba a perder. Solo el día anterior al sábado podían tomar doble ración para guardar el descanso sabático. Pues este mandato estaba garantizando la equidad para todos y evitar el acaparamiento. En unos pocos. Además, les hacía vivir una total confianza en su Señor y Dios protector. Posteriormente, durante el exilio en Babilonia, viven una experiencia semejante de desánimo, injusticia, pobreza, comiendo el pan con las lágrimas de los ojos, y surge la voz de Dios alentando, alimentando la esperanza y renovando su alianza por medio de los profetas. Ahí nuevamente se encuentran con el Dios que salva, que tiene poder sobre todos los reinos de la tierra y les devuelve a su tierra para reconstruir su ciudad y su templo. Todas estas vivencias les han enseñado que en la pobreza, en las lágrimas y el sufrimiento se manifiesta Dios y su poder. Cuando ha habido prosperidad, buena producción de la tierra, se han vuelto infieles a sus mandamientos, indiferentes a su amor, y las consecuencias han sido desastrosas. El Señor, que han reconocido, siempre está del lado del pobre, del oprimido, del despreciado, pero lamentablemente no han aprendido la lección, como tampoco nosotros captamos el mensaje. Las bienaventuranzas no son otra cosa que la relectura de la propia historia del pueblo y el llamado al aprendizaje. Ellos han sido dichosos cuando han sentido la carencia, porque su única riqueza fue Dios. En Él se fundamentó su esperanza y su solidaridad como hermanos e hijos de un mismo Padre. El pobre constantemente experimenta la carencia y se conduele del que está a su lado en las mismas circunstancias. Y además, todo lo espera de Dios. Sabe que el Señor es bueno con todos. Jesús hoy es presentado por San Lucas como el nuevo Moisés que baja de la montaña donde se ha encontrado con Dios su Padre y habla en la llanura con el pueblo y con sus discípulos. Así como Moisés bajó del monte Sinaí y llevaba las tablas de la ley, el Señor les ofrece una nueva ley y una esperanza de vida mejor. Son gente pobre, enfermos que lloran su desgracia, hambrientos, desposeídos de toda seguridad, relegados de la sociedad. Ellos están con Él, descubren la novedad de su presencia en el mundo. Su misericordia y la acción de Dios en las actitudes y enseñanzas que ofrece. Los ricos, quienes están hartos de pan, no tienen necesidad de su enseñanza. No se sienten atraídos por un camino tan desconcertante y exigente. Ellos acallan su conciencia con ciertos rezos y oraciones dichas en el templo o en la sinagoga, dando una limosna de vez en cuando, pero son indiferentes ante el dolor humano y las lágrimas por la injusticia sufrida. Seguir a Jesús implica riesgos, dejar comodidades y asumir un proyecto de vida muy diferente y que no tiene nada de cómodo. El Papa Francisco, hablando a los jóvenes, les decía,
haciendo énfasis en los riesgos actuales. Uno de ellos es creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá. Un sofá que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá como los que hay ahora, modernos, con masajes adormecedores incluidos. Desde esta perspectiva, el reino significa construir una sociedad alternativa que cambia los valores de la riqueza y el poder por la solidaridad y la justicia. Es tener a Dios por rey. El cristiano está llamado a redescubrir la fuerza de su bautismo, no como un sacramento del pasado, sino como una unción en el presente, una identificación con Cristo resucitado. La muerte al pecado es la resurrección con Cristo, es la participación de la nueva vida obtenida por su sacrificio en la cruz y tener la mirada puesta en los bienes eternos. Vivir esclavizados al mal es mantenerse en la oscuridad de la muerte. Tener la mirada únicamente en los bienes de esta tierra y olvidarnos de los dones prometidos para el cielo. Por eso la felicidad va más allá de tener, del tener, del poder y del placer. Es descubrirse constructores de una nueva sociedad más justa. Es la realización del año de gracia del Señor. Jesús es el Señor del riesgo, también lo dice el Papa Francisco. Es el Señor del siempre más allá. Jesús no es el Señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús hay que tener en cuenta la valentía. Hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca señalados y menos pensados. Por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría. Esa alegría que nace del amor de Dios. La alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia. Así pues, seamos hombres y mujeres de las bienaventuranzas, donde Cristo sea todo en todos. Confiemos al Señor nuestros deseos, las necesidades de todos los hombres. Después de cada petición vamos a decir, escúchanos Padre. Escúchanos Padre, para que el Señor haga que el trabajo de los misioneros dé fruto abundante. Oremos. Escúchanos para que Dios haga desaparecer el odio en el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor proteja a los ancianos y socorra a los perseguidos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios se digne conceder la gloria eterna a nuestros difuntos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la familia Cuellar, Noela, Lucas y Guadalupe Cuellar, por sus necesidades e intenciones, para que Dios las siga fortaleciendo en ese amor a la Virgen Santísima. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor, fuerza de los que en ti esperan,
escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concede la ayuda que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Señor Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Crisóstomo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
pedimos especialmente por todos nuestros hermanos fallecidos por todas estas inclemencias de la naturaleza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Crisóstomo, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Oremos. Concede Dios misericordioso que el sacramento que recibimos en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos haga crecer en tu amor y nos haga firmes testigos de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Virgen Santísima o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Amén.